producto de las propias indagaciones y lo que ha revelado las pesquisas, yo quiero destacar que el Ministerio Público y los fiscales que están llevando este caso, dentro de lo positivo que se ha conseguido es la incautación de varios documentos que han sido traducidos incluso del catalán al castellano. Ello nos ha llevado, obviamente, a que, aparte de las privativas, digo, Salazar Carreño, José Enrique Luongo, en los documentos hemos observado y a partir de esa observación hemos decidido abrir una investigación penal, un MP, un código de investigación al ciudadano Rafael Ramírez, el ministro de Petróleo y el presidente de PDVSA. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque en uno de esos documentos que hemos conseguido, el ciudadano Diego Salazar, quien es primo hermano de Rafael Ramírez, lo señala directamente, lo incrimina directamente como su socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo. ¿Dónde lo incriminó? ¿Dónde lo señaló? Eso aparece en un auto del juzgado de primera instancia de Andorra, de fecha 30 de noviembre del año 2012. ¿Dónde el Ministerio Público consiguió esto? En unos allanamientos realizados a una de las propiedades de Diego Salazar, estaba en una caja fuerte. Había una serie de documentos que el Ministerio Público está con los fiscales indagando y apareció esta declaración. Esta declaración o este señalamiento que hace en ese documento legal, jurídico, Diego Salazar al ciudadano Rafael Ramírez, lleva a que el Ministerio Público abra un MP, un código de investigación, para ir a partir de allí desarrollando una línea de acción judicial que nos lleve pues a determinar qué responsabilidad pudiera tener este ciudadano en estos hechos.